¡No! ¡Ma! ¡Mes! ¿Vieron eso, mi bros? ¿Vieron eso? ¡No, no, 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 no! Me sentí hasta muy mal de haber pasado de esa partida tan macabro, mi bros. Esa partida, la verdad es que sí me asustó mucho al ver a Nether de esa forma, como suplicándole allá en los cielos, o su espíritu retirándose del robotito. La verdad que me quedé como sorprendido. Me sentí mal, mi bros. Bueno, chicos, el día de hoy les voy a compartir una de las partidas más agresivas en el mundo de War Robots. Como lo vieron, a Nether suplicó por su vida para sobrevivir, pero no pudo, mi bros. No pudo. Trató de correr, pero no pudo. Vean nomás, así comenzó esta partida contra otro Ochokochi. Y vean nomás, me he llevado a un Ochokochi. Vamos por otro. Vean nomás, el gran poderío de Ochokochi se va a llevar al Fenrir. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver, es uno de los robotitos pues más antiguos y los que ha aguantado más contra los trancazos de Ochokochi. Pero aún así, se lo lleva Ochokochi. Nadie quiere enfrentar a Ochokochi. Todos corren por su vida. Y al que no se dio cuenta, pues le dan el piquetón por el nudo de globo. Y vamos a correr por el Leaks. Vamos por él. Por él. Vamos por él. Trata de huir, pero no puede. Oh, no mames. Qué poderío. Se dejó venir. Otro Ochokochi. Otro Ochokochi. Se viene con todo. Viene con todo. Viene con todo. Viene con todo. Yo creo que no está tan fuerte. Y nos hemos llevado a ese Ochokochi. Con toda su pinturita. Se lo han reventado. Vamos por otro robot. Vamos a ver. Está Nether por este lado. Vamos a darle otros toquecitos. Veamos si se va a salvar. Casi, 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 casi. Por este lado está un Typhoon. Unos toquecitos por el nudo de globo. Vamos a darle unos toquecitos. Casi, casi, casi se va. Bello gala. Aquí es donde vamos a ver al Nether. Al Nether en silencio. No mames. Este fue una de las cosas que neta tuve que tomarme el tiempo de dejarlo en silencio porque esto no puede ser así algo chistoso. Pobre Nether, ¿cómo quedó? Es el primer robot que veo que suplica para no enfrentarse con Ochokochi. Aparte de los cambios que hubo en el juego de War Robot, es algo que al Nether, pobrecito, la neta. Le han dado en la torre a Ochokochi, le viene a dar con todo. Vean nomás, se lleva a los enemigos como si nada. Es como si tuviera mucho hack. Y la verdad es que tiene la mejor equipación Ochokochi. No, no, no. Mucho poder tiene Ochokochi. Un milloncito de daños tiene solamente un milloncito. Y hasta un milloncito solamente lo digo. Miren nomás, con qué relajo lo digo. Vean nomás, se llevó a un Ophion y va por los demás. Y los demás no quieren tocar al Ochokochi porque el Ochokochi irá por ellos. Vean nomás, Ezreal trata de reventar a uno de los enemigos y se lo lleva casi, casi, casi. Un toquecito, un toquecito, un toquecito, un toquecito, un toquecito. Casi, casi, casi se lo han llevado al Siren. Se lo han llevado y se acerca por acá un Leaks. Bueno, lo mandamos un poquito al cielo. Ahorita vamos a ir por él. No pasa nada. Ahorita Ochokochi agarra vuelo nuevamente e irá por Lynx. Lynx viene bravísimo. Le trataré de dar unos toques a Ochokochi, pero no pasa nada. Ochokochi va con todo, va bien agresivo. No tiene respeto para nada, Ochokochi. Vean nomás, se ha llevado a Lynx. Y por este lado está un Tita luchador. Un Tita luchador. Está tratando de dar lo que puede para reventar a Ochokochi. Veamos si lo va a reventar. Veamos qué va a hacer luchador. Oh, no, no, no. Esto está tenso, mi bros. Estoy totalmente tenso. Esto está fuera de lo normal. Esto es más que un hack manejado manualmente. Vean nomás, se va a llevar al Titán Luchador, al Titán Luchador. Se lo han llevado, pero casi se lo llevaba Ochokochi. Ahora va por el otro Nether. Nether corre por su vida, Nether está corriendo por su vida. Ustedes son testigos de ver todo esto, lo que está pasando, mi bros. No estoy mintiendo, Nether está corriendo por su vida. Está tratando de agarrar un poquito
poquito de espacio para hacerle daño a Ochocochi, pero Ochocochi lo alcanzó, y se viene nuevamente al Titan Rook. Como el video anterior, Titan Rook estuvo por darle la torre a Ochocochi frente a frente, pero sí lo logró, pero un poquito, pues ahora sí escondido, le dio el efecto a Ochocochi y fue reventado. Vamos a tomarnos un segundito, descansar un ratito, porque el de Don Juan está doliendo mucho. El dedo, mi bros, al estar manejando los botones y todo ese pedo, el dedo se pone bien tenso también, mi bros, se pone bien tenso. Y vamos nuevamente a buscar al Titan Rook. Vamos a buscar al Titan Rook, veamos qué va a hacer el Titan Rook, veamos. Vamos a aguantar tantito para acá y nos vamos a acercar y vamos a ir tan cerquita de Titan Rook. Vean a Titan Rook, no tiene ganas de enfrentar al Ochocochi. También trata de escapar del Ochocochi. Ochocochi es uno de los robots que la verdad es que está fuera de lo normal. Está acaparando la atención de la mayoría de los pilotos cuando van en el campo de batalla, cuando ven a un Ochocochi. ¡Ochocochi! Y va con todo nuevamente, mi bros. Está peligrosísimo Ochocochi. Vean nomás al Titan Rook. Está tratando de hacerle daño y Ochocochi no le está haciendo caso al otro robotito. Titan Rook, vean nomás qué va a hacer. Titan Rook se irá por Serafín, ya que Ochocochi lo... Titan Rook, ahora sí. Vamos por él, por el nudo de globo, ¿Dónde? Por lo donde llega la luz del sol, pero ¿dónde es eso, mi turbo? Bueno, no entiendo, bueno, es mejor mi bro. Claro, por donde digo, mi bros. Ahí sí está, pues, muy, muy tensa la cosa por ese lado. Bueno, vamos a agarrar nuevamente salida de aquí, mi bros. Veamos si lo podemos alcanzar. Claro que sí, tenemos que alcanzarlo. Solo que tenemos que esperar tanto. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Se me frizó tantito la pantalla, me parece, mi bros. Pero no pasa nada, seguimos para adelante. Seguimos dándole con todo a Titan Rook. Veamos si podemos reventar al Titan Rook. Vean nomás. Este robotito debió haber sido un mini titán, ya que un robot es demasiado poder lo que trae el pequeño Ochocochi. El robotito cabra, la cabra loca, como le dicen mis bros, trae mucho poder este robotito. Y esta equipación es una de las mejores, aunque estoy viendo últimamente que va equipado con Ignite, también con Blaze o Orca Blaze, y va potentísimo también. Bueno, eso es para los que tienen esa arma. Yo, como no la tengo, estoy llevando esta equipación con Noodle y Spike. Siento que son las mejores. Está reventando a los enemigos, pues se puede decir casi en segundo, mi bros. Es milésimas de segundo. Simplemente le da unos toquezones bien potentes y se lleva al enemigo. Vean nomás al Titan Rook. Está aguantando mucho también. La cabra loca está aguantando, mi bros. Veamos qué está haciendo Titan Rook. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Se va a escapar? ¡Se va a escapar! ¡Pero voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Veamos, veamos, veamos! ¡Un poquito más de cerca! ¡Un poquito más de cerca! ¡Un poquito más de cerca! ¡No pude, no pude, no pude! ¡Me va a reventar! 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 ¡No me pudo reventar! Creí que me iba a reventar en ese rato y no pudo reventarme. Se durmió Titan Rook. Bueno, eso decía. Eso decía, me terminó de reventar. Ahora me toca sacar al Titan Rook y vamos por él. Vamos tranquilamente. La partida de la cabra loca ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora vamos tranquilamente. Vamos por el enemigo número 6 que tiene la coronita número 2. Aún está fuertísimo. Si me duermo, puede ser que me termine reventando al Titan Rook. He visto varios pilotos que tienen esa poca durabilidad y la verdad es que saben hacer las jugadas. Se esconden muy bien y solamente sacan las armas y le está haciendo daño, pues, a mi titán o cualquier otro titán. Me han reventado de esa forma. Solamente sacan las armas y pues logran reventarme. Y bien,
esta partida ha sido una de las mejores. La verdad que me quedé muy sorprendido cómo reventaron a Nether. No se merecía de esa forma que lo reventaran. La verdad es que me quedé sorprendido de esa forma, cómo fue reventado. Se notó como que el espíritu de lo que cargaba Nether se fue desvaneciendo poco a poco hasta verlo pues sin vida al robotito. ¡Wow! Fue algo muy, muy, muy potente, mi bros. Bueno, chicos, espero que te haya gustado este video y no olvides en dejar tu poderoso like. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal. Active la campanita con toda la pestañita para que recibas nuevos videos del canal cada semanita. Entre semana se comparte videos de 1 a 5 videos por semana. Así que espero, mi bros, que habrá más videos para ustedes. Espero que te haya gustado en serio, mi bros. Lo hice de corazón y he compartido algo muy emocionante. 14 millones otra vez. Potente, potente, potente. Creí que era Eddie Gaming, pero es AG Gaming YouTube. Pensé que era él, pero bueno, me emocioné al verlo. Eso fue algo potente, potente. Chao, chao.